¿Y qué dice el público? Tercera caída ya, ¿eh? Esto va a grabar. ¡Lo dice el público! ¿Dónde te metiste, Concho? ¡Villahermosa! ¡A ver, a ver!
Creo que nosotros no estamos conformes con el resultado, porque ustedes lo vieron. Aparte del rafa mediocre que nos dieron, exigimos una lucha de revancha, ustedes contra nosotros. Mira, escoria. Ustedes, los del ejército triple A, eso es lo que me causan a mí, al Capitán Furia y al Pirata. Pura mediocridad de ustedes, porque aquí somos unos buenos luchadores. Son buenos luchadores. Si fuera eso, no ocuparían el foul para ganarlos, menos para ocupar nombrecitos sabiendo que son más mexicanos que los nopales. A ver, estimado público de Villahermosa, que se merece todos mis respetos. Esta noche demostramos que Relámpago, Escoria y Superfly son unos grandísimos luchadores. Hay que aceptarlo. Son unos grandes luchadores. Pero no se equivoquen, señores. Aquí ya vemos tres nada más, también mejores tal vez que ustedes. La única diferencia es de que nosotros no aparecemos en televisión. Pero lo único que nos da la igualdad entre ustedes y nosotros es de que nos rompemos la mano igual, cabrones. Gracias, público de Villahermosa. Hijo de la chingada, tampoco me vengas con pendejadas, porque estás en la DTU, estás jodido, cabrón, estás jodido, hijo de la chingada, y a mí no me vas a despreciar, pendejo. Aquí, escúchame, Super Mega, aquí y donde quieras te demuestro quién de los dos es más extremo en la lucha, que dices que tú manejas, cabrón. Mira, cabrón, o estás con nosotros o eres un mendigo repatriado como siempre, capitán. Esta noche luchamos de parejas porque así nos pusieron, pero tú muy bien sabes que el Super Mega siempre ha sido mejor que tú, cabrón, y como quiera